Ok, sigamos. Primera pregunta. En el comienzo del Spider-Geddon se nos muestra que el Super Spider-Man va a la dimensión del Spider-Man de PS4, detiene a un villano, etcétera, etcétera. Super Spider-Man Otto le pregunta al Spider-Man de PS4 sobre el Otto de su universo, el cual Spider-Man PS4 le dice que está en un estado degenerativo como el de 616, y el Super Spider-Man hace énfasis en que ningún Otto debería pasar por algo así. Y sin que el Spider-Man de PS4 lo sepa, deja un Octobot, Spider-Bot, antes de que se fuera. ¿Tú crees que retomen eso para el juego de Spider-Man PS4 parte 2? ¿Hagan la famosa historia del cambio de mente entre el Otto PS4 y el Spider-Man PS4? Lo dudo. Y más que todo porque lo que hace la primera entrega es hacer un foreshadowing a Venom, a Harry Osborn y al Green Goblin. Y es por eso que dudo mucho que vayan a meter a Otto. Siento que esa idea encajaría un poco más con una tercera parte en la que en cierto punto con Miles tengamos que enfrentarlo. Sonaría bien, pero el Octobot, que no sé cómo podrían implementar, cómo podrían, no sé, o sea, combinar eso, porque por ejemplo, el cómic de Spider-Geddon tampoco fue tan famoso. O sea, sí, lo pueden explicar con un flashback o con cosas así. Incluso pueden dejar que la misma comunidad lo explique entre ellos, como siempre lo hacen mediante YouTube, de curiosidades que no viste, y ahí te lo ponen. Pues es, lo considero un poco complicado cómo van a abordar el hecho de que ha habido un cruce. ¿Van a confirmar que realmente es? O sea, ¿ha habido un cruce? ¿O lo van a dejar así como que un cabo suelto? Habrá que ver. Pero si hacen el de Super Spider-Man para una tercera entrega, yo digo, y que Miles lo enfrente en cierto punto, sería bien. Segunda pregunta. ¿Crees que el juego de Spider-Man Miles Morales se sitúa entre el lapso de tiempo en el que Peter estaba luchando junto a las demás arañas en el Spider-Geddon? Porque eso explicaría su ausencia en el juego. Tiene sentido, como he dicho, para mí en la primera parte, si hacen eso, la primera parte, Peter lo estaría ayudando y en cierto punto estaría la escena en la que le deja cargo, solo que en este caso, aunque bueno, no tendría sentido. Es que no tiene sentido del por qué deja Miles. Si hay una cacería entre arañas, al menos lo debería llevar como para dejarlo seguro. Al dejar a Miles, se está dejando expuesta a su tierra a que no solo muera Miles, sino que en el proceso gente inocente muera. O sea, eso ya me parece incongruente. Pero, o sea, si veamos eso, pues tiene sentido. Podría ser más, pero habría que ver cuánto tiempo Peter está en Spider-Geddon, ya que no se da en el cómic un buen conteo de si todo pasa en un día, o si pasa días, o nunca se da esa contabilidad. Al parecer solo todo pasa en un día, si nos dejamos llevar por lo que el cómic deja ver. Tercera pregunta. ¿Crees que en la parte 2 del Spider-Man PS4 el enemigo final sea Venom? ¿O tú crees que a mitad de juego el simbionte se una a Peter y al final del mismo este se deshaga de él y recién en la tercera parte, si es que hay una, recién ahí salga Venom? Tendría sentido, aunque también podría ser en plan de el primer villano, aunque bueno, a ver. El primer villano podría ser, o sea, en el de Spider-Man PS4 el primer villano fue Martin Lee. Y al final tuvimos una pelea, o sea, tipo Final Boss contra él. Y al final, el último jefe fue el Doctor Octopus. Podría ser en plan de que el Duende Verde es el villano que continuamente nos molesta. Y o sea, y lo derrotamos con el traje negro. Al final tenemos otro combate con él con el traje normal. Y al final, Venom. Por ahí puede ser. Cuarta pregunta. ¿Quién crees que sea Kindred? O como sea que se escriba. ¿Y crees que le den mucho más énfasis como antes en que los poderes de Peter son totémicos del 616? Yo ya he dicho, yo creo que Kindred o es Peter pre-One More Day o es su hija. O su hijo si quieren hacer un retcon. Y el énfasis en los poderes totémicos. No hemos visto que Spencer se haya enfocado mucho en eso. Así que, salvo si Kindred está ligado a eso, yo creo que no. A menos que Kindred, como he dicho, esté ligado a eso. Entonces, en ese caso sí. Pero dependiendo, o sea, por ejemplo, el otro ya no está con Peter. Y no puede estar con Peter. Está con el Peter del MS2. Entonces, no creo que lo retomen.
Siguiente. Tengo pocas ideas, así que aquí va. ¿Hay algún cómic al que le tengas un desagrado tan grande al punto de considerarlo odio? Los que me acuerdo ahorita son los cómics noventeros de Venom, esos los aborrezco totalmente. Y tuve que leerlos para hacer una sección que al final no hice. Bueno, fue una cagada, son malísimos. O sea, el arte, los diálogos, el concepto, o sea, todo, todo es malo. Y otro es Spider-Verse Volumen 2. También es feo, es feo. Y lo peor es que ese lo tuve que leer varias veces porque el Spider-Man Noir, el Spider-UK y el. No, el Red Slot no. No me acuerdo por qué más, pero tuve que leerlo varias veces. Y es horrible en cuanto a diálogos también, en cuanto al dibujo, en cuanto al concepto. Ese es malo. ¿Cuál consideras que es el peor traje de Spider-Man, tanto en diseño como en funcionalidad? Uff. Pues fácilmente te podría decir que Batman, pero Batman es genial. El Cyborg, o sea, el Cyborg entre comillas, porque creo que el brazo era pesado, no me acuerdo muy bien ahorita. O si no. En el clásico no. Podría ser que el Spider Armor era pesado, pero aún así, ese es un clásico. El peor traje. Pucha, ahorita no se me ocurre ninguno. Diría nomás el Cyborg. Que o sea, no es Cyborg, pero, o sea, ya me entienden, es un molde. Es el que más se me viene a la mente, porque, o sea, sí, podría decir que Batman, pero Batman es genial. Eso sería todo. Saludos. Saludos. Hola, Comunaco. Me pregunto si hay algún videojuego, libro, película animada de Marvel que tenga cronología en el universo 616. Ok. Que yo sepa, hay algunos videos de YouTube que creo que sí están relacionados. En plan, pequeños cortos. Creo que sí. Videojuego. No que yo sepa. Libro. Hay uno de Miles Morales. Que incluso me lo recomendaron. Pero, o sea, ya sabía que había uno, pero me lo recomendaron. Ese sí, no sé si adapta la Tierra Ultimate o el Miles ya en la Tierra 616. Pero que yo sepa, ese sí es canon. O sea, respecto a cuál esté. Película animada. No, tampoco hay, creo que yo sepa. Sería muy buen tema, ¿no? O sea, libros más que todo debería haber. Que yo sepa, hay una adaptación al libro, o sea, no, pero no es, o sea, no es un libro, o sea, original, de Civil War. Que yo sepa, hasta donde yo haya entendido, es básicamente lo mismo, pero sin dibujos. O sea, los dibujos supongo que lo describirán en formato libro. No sé qué te lo habrá quedado. Pero sería interesante buscar qué libros. Porque videojuegos y películas lo dudo. Libros sí se pueden hacer. Siguiente. ¿Te acuerdas de The New Animated Series, no? Si es así, ¿cómo crees que pudo haber sido la segunda temporada? Esto ya lo respondí, creo también. O sea, en plan de que Peter después de dejar el traje. O sea, una adaptación de One More Day. No One More Day. ¿Qué pasa? No More. One More Day. Una adaptación de No More. Peter va viendo más o menos cómo se va desenvolviendo la ciudad sin él. Va. Nuevos villanos van apareciendo. Entonces va dándose cuenta de que tiene que regresar, regresa, hay un giro oscuro, no giro, sino hay, ¿cómo se puede decir? Decae, obviamente, por regresar y no estar tan adaptado a los nuevos peligros, bla, bla, entonces retoma a ser Spider-Man, gana y bueno, por ahí iría, pero más o menos. En sí, ¿qué opinas de que M se quiera dejar al lado de Peter Parker? Un poco si se lo podría llamar contexto. Ahora mismo les doy mucho texto acá. Como tal, Spider-Man seguirá siendo el superhéroe favorito por definición a la compañía. Pero el hombre debajo detrás de la máscara más reconocido ya al parecer le está dando igual. Ah, ya sé, ¿dónde viene esto? A base de la revisión de cómics anterior, me dio una sorpresa desagradable ya que no va ninguna serie con Peter, supongo que es la P, como personaje principal en una serie. Que también se puede explicar acerca del microevento que están manejando. Pero en especial por el nuevo juego DLC, donde mágicamente se le da la tutela al buen joven de Miles. Sería porque, en referencia a Peter, que es un hombre blanco heterosexual que no representa la diversidad necesaria, si cualquiera persona puede ser Spider-Man, no. Sí, cualquier persona puede ser Spider-Man, pero no se tiene que olvidar así al original.
Ya la siguiente es otra pregunta. A ver, esto de hecho ya era un conflicto que ya de hace años se veía, de que, de hecho, hace años era más acentuado. Hace años Miles tuvo su propio evento. O sea, en Spider-Geddon él lo tuvo. Spider-Verse, el último cómic, él lo protagonizó. Y en eventos de Marvel, Secret Empire, Civil War, estaba Miles. Y Peter no. Entonces, ahí siento que hubo más bulla en plan de que querían reemplazarlo. Y ahí también siento que hubo la intención. También porque el que escribió eso fue Bendis, pero eso es otro tema. O sea, Bendis escribió Civil War. Y el Secret Empire tenía que referenciarlo sí o sí. Entonces, ese fue el motivo. Actualmente siento que ya como que dejaron de meter tanta Miles. Y está en su propio universo, por así decirlo, en su propio mundo, o sea, mi micromundo, o sea, con sus propios personajes, con sus propias problemáticas. Y pues la verdad, estoy consciente. Yo mismo hice un divagando de tres partes, de hablando de todo esto, de la diversidad, y de que personalmente no me gusta que impongan ciertas cosas. Y bueno, sí, Miles es fruto de esto, de las etapas tempranas de esto. Pero actualmente como que ya ha logrado sobrepasar ese terreno y como que se ha vuelto un personaje no completamente bueno, pero sí un poco más autónomo del resto. Entonces, Miles no mágicamente le dieron que ya iba a ser. O sea, no fue de la nada. O sea, si hubiera sido en plan, no me lo presentas para nada en el juego y de la nada aparece, eso sería, sí, en plan de, ¿cómo? ¿Por qué? Pero, o sea, Miles aparece en el juego, vemos cómo le pica la araña y según entiendo los DLC, Peter lo va entrenando. Entonces, hay una justificación detrás. Entonces, no creo que esto sea por inclusión. Creo que este es el plan de Insomniac a largo plazo respecto a una gran historia, lo cual me parece genial. La primera ya nos demostró cómo lo pueden hacer bien. Siento que ellos son competentes, entonces pueden hacerlo genial. Y no, hay otras cosas que sí son por inclusión y sí son horribles, pero en este caso no lo creo. Y eso de dejar de lado a Peter Parker, pues no. El hecho de que en el anterior no haya habido ninguna serie de Peter Parker, que sí fue curioso, fue más que todo por el tema de la pandemia. O sea, las series se han puesto en plan de que pocas están siendo en emisión. O sea, por ejemplo, ahorita en Amazing ya deberíamos estar por la mitad, creo, del evento de la historia del Devorador de Pecados. Ya deberíamos, con el evento de, ¿cómo se llama este? Empire, creo que se llama, el actual evento de Marvel. Ya deberíamos estar por la mitad. O sea, se ha retrasado mucho. Y, o sea, está avanzando a paso de tortuga porque obviamente no va a tener las mismas ventas que antes. Ha sido suerte que el anterior mes no haya habido serie de Peter Parker, pero por ejemplo, este mes ya hubo serie de Peter Parker, el de la gata negra, o sea, en el que aparece el Spider-Man de PS4, que es Peter, ya terminó. No, para el punto en el que estoy grabando esto. Y esta semana ya se viene la serie de Amazing Spider-Man, donde la portada es con Kindred. Vamos a ver qué quede para eso. Espero que esté divagando llegue antes que ese cómic. Porque la verdad sonaría feo que no sepa nada. Pero bueno, o sea, no, Peter sigue. Sigue más que nunca. Y eso, o sea, todavía falta su serie de. ¿Cómo se llama esta? Ahí la que está. Hay dos series que faltan. La de. Oh, la del universo paralelo. Alien Reality. Y la que todos olvidaron y la que personalmente quiero leerla para reírme. El del JJ Abrams. O sea, hay Peter todavía. No es aquí factor de inclusión. En este caso no. Hay otros casos en los que sí, y es horrible. Sigamos. Bueno, retomando una vieja pregunta, ¿qué opinas de los juegos de The Amazing? El uno donde se desarrollan en híbridos y qué villanos como Rhino es una mutación fallida. O el segundo donde en vez de ser una secuela de la película, por así decirlo, es una reimaginación de los hechos donde el boss final resulta ser Carnage. No he jugado a los juegos de The Amazing. No lo hice, o sea, en ese tiempo todavía seguía descargando en PC y creo que o pesaba mucho o ya estaba jugando otros juegos, no me acuerdo, pero no los llegué a jugar. No los llegué a jugar. Y no fue por un plan de que son malos o eso. O sea, eso escuché después. Y yo quería descargarlos. Pero un plan de que ya o se había pasado tiempo y también ya no le vi tanta fascinación. Y lo dejé. No lo jugué.
Ahora, ya todos hablan de cuál es el mejor Spider-Man en el multiverso, pero ¿cuál crees que fue el peor de todos? Que desde un inicio no tenía razón de ser. O a ver, supongo que tiene que ser un Spider-Man que haya tenido hartos cómics. Porque si no, podría decir uno desconocido y ya. A ver. Siento que el de Spider-Gwen. Y no es por odio, de hecho, yo mismo lo reconocí cuando hice una crítica a una de sus series de cómics que me fascinó, o sea, me gustó hasta cierto punto. Pero es como que no le han sabido dar una buena historia que diga, ¡qué buena! O sea, hasta ahora no he leído una historia de Gwen que haya dicho, puta, este es excelente, está muy bien. No. Eso exactamente, o sea, de los populares, más que todo. O sea, hasta Miles siento que dentro de lo malo, o sea, tiene una que otra que digo, o sea, está bien. Incluso dentro de la etapa de Bendis, me parece que yo ya mencioné en el video de por qué no funciona, que hay dos de sus historias en la primera etapa que son buenas. Y entonces, bueno, que después son arruinadas, pero bueno, en su momento son buenas. Pero con Gwen, no he sentido eso, no he sentido que una sea, puff, genial. Entonces, yo diría que esa. Y para despedirme, en el primer divagando en que me presenté, sobre las versiones de Spidey, mi pregunta si era para el más resistente hablando en lo físico. Oh, entiendo que es una pregunta antigua. A ver. Más resistente hablando en lo físico. El Spider. Bueno. Ah, en lo físico. Ya. El Spider-UK. Incluso lo resaltan en el cómic en el que dicen de que olvido que él es un Capitán Britannia. Tiene fuerza. Tiene aguante. Y eso ya es propio de él. Yo diría que él. Si no me olvido de otro. Y esto puede ser personal, pero ¿cómo vives con la actual situación? Más que todo está afectando a mi familia, más que todo porque ahorita como vivo en un distrito no tan cercano a la ciudad, entonces como que ha costado un poco que llegue. Actualmente ya ha llegado y entonces estamos con un plan de que aquí ya la situación ya se está poniendo más difícil. Y eso puede ser todo lo que tendría que decir, pero aún así estamos en plan de cuidado y es lo que todos deberían hacer. Cuidarse nomás. El tiempos difíciles van a pasar y esperemos que todo esté bien. Eso nomás. Hay que cuidarse. Eso nomás. Bueno, eso es todo. Cuídate, cómic. Un saludo desde México. Saludos desde Perú. ¿Cuál es tu opinión de Breaking Bad? ¿Qué crees que hace la serie tan única? ¿Cuáles son tus momentos favoritos? Ok, opinión de Breaking Bad es de. A ver. No he visto muchas series tampoco, así que sí me podría aventurar que es mi serie favorita. Es muy buena, excelente, o sea, trata muy bien a sus personajes. El desarrollo es pausado y realmente hay un notorio desarrollo, tanto implícito como explícito. O sea, las tramas que maneja son buenas, muy buenas. ¿Qué creo que hace la serie única? Esa serie es un poco complicado, ya que no me lo he puesto a analizar tan a fondo como usualmente otros lo hacen. Que he visto varios videos que lo analizan y puf, queda genial. Pero diría que la transformación a villano, mientras que por otros flancos, es que no diría que subvierte como tal, pero sí hace un buen manejo en el desarrollo de sus personajes, con tanto de que no lo percibes a primera vista cómo es el cambio. O sea, tampoco eso, o sea, es un poco difícil de explicar. Diría que la metamorfosis. El cambio de Walter White, el cambio de Jesse, el cambio de Hank, y cómo desde el primer capítulo hasta el último capítulo hay paralelismos, la dirección en general, la dirección es muy buena. Ese diría que hace la serie única, la dirección es brillante. ¿Cuáles son mis momentos favoritos? A ver, de los momentos que me acuerdo ahorita es la revelación de Walter, cuando le revela a Skye que todo lo que hizo. O sea, es que en la serie continuamente dice: esto que estoy haciendo es por la familia. Eso cada rato lo dice. Y cuando al fin admite que es por él nomás, pues se siente genial. El episodio. Ay, ¿cómo se llama este? Donde muere Hank. Ese también me encanta ese episodio. Otro momento. La muerte de Gus y todo lo que implica después, las consecuencias después, o sea, como. ¿Cómo se llama este? Mike, cuando Mike se entera y lo confronta a Walter
y tienen que hacer un trato y tienen que esto unirse. También me gusta cuando Walter mata a esos tipos, a los que Jesse iba a confrontar, los que mataron al niño que estaba traficando y que Jesse estaba en contra. Y Jesse va intentando matarlos, pero ahí llega Walter y los atropella. Un buen momento. O sea, hay momentos brillantes. Podría aquí quedarme hablando de varios momentos, pero sería extenderme de más. ¿Cuáles franquicias de cualquier medio han mejorado conforme el paso del tiempo? ¿Y cuáles han decaído? Las que han decaído diría que son las más populares y las que más han sonado. Por ejemplo, Star Wars. Ahorita no me acuerdo de muchos. La verdad, cuando tengo que estar haciendo divagando, es como, por ejemplo, se me activa un switch que me olvido de todo. Medio raro. El decaído Star Wars es creo que el más prominente y el que más se ha hecho bulla y el que más la gente se ha empeñado en resaltarlo. Ahí va uno. Mejorado conforme el paso del tiempo. No me he puesto a pensar mucho sobre eso. Una franquicia que haya mejorado conforme el paso del tiempo. Pues, ahorita yéndome a lo fácil, diría que lo que han intentado con el universo de DC, porque lo han hecho de una forma inversa. Lanzaron primero los crossovers y todo lo esto, y después sacaron los individuales. Los individuales resultaron mejores. O sea, no es para decir, puta, qué genial, qué magnífico, pero está mejor que lo que lanzaron con los crossovers, con los grupos y toda esa cosa. Entonces, sería fácil, sí, pero es lo que me acuerdo ahora. Otro también podría ser los X-Men, pero ellos tuvieron. Empezaron un poco. Bueno, actualmente las primeras películas son como en plan de no tan buenas, no han envejecido muy bien. Y de hecho la tercera fue mala, pero luego vino el reinicio, que fue. Bueno, el reinicio entre comillas. Que fue primera generación y Días de Futuro Pasado, pero ese fue el único bueno. Y después se vino más películas malas, entonces es como que una curva así medio mala. Y es lo que se me ocurre ahorita. No tengo. Como digo, o sea, como que. No me acuerdo. ¿Qué te hubiera gustado ver en una cuarta temporada de Daredevil? Uf. Se abrió la herida. ¿Por qué cancelaron Daredevil? Esa serie. Ay, ay. Es una serie magnífica. Y eso, o sea. A Daredevil yo veo que muchos lo tienen así en plan de. La mejor serie de todas. O sea, ni una temporada mala, perfecta. Me parece de la mejor. Obviamente, la mejor serie de Marvel. Pero me flojea la temporada 2 a pesar de que tiene los elementos de más fanservice. Tiene a Punisher, Elektra, la mano. Varias cosas que deberían parecer geniales, pero la segunda temporada es la que más me chiría. Pero tiene a Punisher. La parte de Punisher es genial, eso sí. Bueno, obviando esto que aproveché para hacer una pequeña reseñita de todo. ¿Qué hubiera esperado ver? Obviamente a Bullseye como villano. ¿Cómo Vanessa se iba involucrando un poco más en el crimen? Porque más o menos ya se le estaba planteando que se iba a involucrar. Y obviamente Kingpin no se iba a quedar para siempre en la cárcel. Entonces iba a haber un rompimiento en el trato. A Bullseye. Y no sé si hubiera matado ya a Karen Page. Creo que es que en la tercera temporada hacen el bait como que la van a matar. Entonces en la cuarta ya matarla. Puede ser, la verdad. O sea, es que lo malo es que cuando hacen el bait de que van a matar a alguien y una película o unos números o un capítulo después lo matan, o sea, digo una temporada, como que no queda tan bien porque ya te hicieron el bait y ahora lo van a volver a hacer y es como que un poco ya predecible. Es predecible si no la matan y es predecible si la matan. Ya no queda tanto el impacto, el miedo. A menos que lo ejemplifiques bien. Pero yo diría que una cuarta temporada sí hubiera sido buena para matarla. Y más que todo sobre eso, la dualidad entre Daredevil y Bullseye. O sea, ya desarrollarlo mejor como villano, ya no tanto como un secundario, sino como alguien que quiere arruinar la vida de Matt. No me acuerdo. ¿Bullseye sabía la identidad de Matt? Eso sí, no me acuerdo. Creo que no. En este caso igual, o sea, podría involucrarse contra su identidad. Por ahí tenía que verse nomás. Y obviamente Kingpin. Y por ahí de repente la aparición de uno de los Defenders. Por ejemplo,
En Jessica Jones, si no me recuerdo, aparece Luke Cage. Y en Iron Fist, creo que también aparece Luke Cage. O es al revés, en Luke Cage aparece Iron Fist, no me acuerdo. Pero, o sea, sí, había unos cuantos cruces. O incluso Punisher, o sea, hay un poco como de referencia. No, no que esté toda la temporada, sino un capítulo. A los fanservice. Nunca queda. Un poquito de fanservice no queda mal. Menciona los escritores más infravalorados en la serie de The Amazing Spider-Man. A pesar de que no lo considero infravalorado como tal, ya que en general los que sí estamos dentro del medio del cómic lo reconocemos, Jerry Conway, que fue el responsable de la muerte de Gwen Stacy y de varios cómics a lo largo de la etapa de Spider-Man, siento que dentro del nicho popular, dentro del haber popular, a la par de Steve Ditko, o sea, me estoy enfocando más que todo en las primeras etapas, es que esas definen al personaje. Pero siento que esos dos se les tiene poco reconocimiento. Últimamente a Steve Ditko se le ha estado dando más reconocimiento, lo cual me parece muy genial. O sea, él fue parte vital en la creación de Spider-Man. Pero siento que él junto con Jerry Conway no, usualmente no reciben un buen trato. Obviamente por los que sí sabemos de cómics y los que sabemos de escritores y todas esas cosas, reconocemos que esos escritores genuinamente han aportado mucho al haber de Spider-Man. Pero consideraría que infravalorados en un término popular, en un término populista general, de que personas ni siquiera conocen quién lo ha escrito. Y de hecho, me he topado con unos cuantos que creen que la muerte de Gwen Stacy lo escribió Stan Lee. La verdad. Entonces, diría que él. Y si no, por aquí pondría a alguien que considero infravalorado, pero en estos momentos no me recuerdo. Pero así, en modo populista, pues diría que Jerry Conway y Ditko. Sí. Ok, siguiente. Hashtag Amazing Hashtags. Ok, un hashtag inofensivo, al menos. Hola, Comuniaco, acá dejo mis preguntas. ¿Qué opinas de la posibilidad de un Spider-Verse live action o animado con los actores de las películas? ¿Crees que sea buena idea? No sé si los que usualmente me preguntan, los que usualmente teorizan sobre Spider-Man, en plan Spider-Verse digo, en plan los actores. Saben que yo hice hace tiempo, de hecho cuando salió Doctor Strange, hice el video en plan de que podían hacer Spider-Verse con los actores nomás. Y de hecho yo mismo me explayo. Lo que critiqué en Into the Spider-Verse que era en plan de no puedes poner muchos personajes porque sería desarrollar un conflicto, una subtrama, una caracterización. Solo limítalo a ellos tres. Y entonces no se debería llamar Spider-Verse, sino Spider-Man. Ya que va un poco más relacionado y es menos. Diría que animado no tendría mucho chiste. O sea, tendría chiste porque en plan de que los actores tendrían más predisposición, ya que no tendrían que ponerse en forma, no tendrían que demandar tanto, solo es la voz. Así que ahí hay más posibilidad. Pero creo que lo que la mayoría quiere es un live action. Sí, siento que hay posibilidad, aunque no sé tanto de qué está haciendo Tobey Maguire ahorita. Por Andrew Garfield creo que quedó en malos términos con Sony. Con Marvel, quién sabe, puede volver. La verdad, actualmente ya no. Es en plan de. Nah. Antes sí, o sea, cuando hice ese video estaba en plan de. Sería genial, estaba en plan de. Sí, quiero verlo. Pero ahorita estoy en plan de. La verdad, no. O sea, sí, si lo hacen está bien, si no, no. Y al parecer creo que apuntan a querer hacerlo en la secuela de Spider-Verse, así que. Ahí tendríamos un poco. ¿Qué personaje crees que hayan tenido un retroceso de evolución del personaje después del Mefistazo? Todos. Todos. Peter, la tía May, Mary Jane. Harry Osborn estaba muerto, pero igual. Y el resto del cast en general. O sea, y los que no se mantienen casi igual. Y eso. O sea, Peter vuelve a ser el joven, el adulto atrapado. No, el joven atrapado en el cuerpo de un adulto, a ver si lo dije bien. La tía May vuelve a ser la tía ignorante que sigue siendo algo delicada, aunque no tanto, eso es lo bueno, no tan delicada como en los primeros años, pero igual por ahí. Mary Jane, nos deshacemos de ella por un buen tiempo y ponemos a Carly Cooper, un interés amoroso que no dio la talla, la verdad. A pesar de que en cierto tiempo me llegó a gustar algo, no mucho, la verdad. Y eso, o sea, de hecho, tres principales porque veníamos de la etapa de Straczynski que había hecho un buen labor con ellos tres. Habían hecho una excelente labor con ellos tres y pasamos a eso, o sea.
cero. O sea, un reinicio, básicamente. Fue muy malo. Gracias, Coin Maníaco, y siga haciendo sus divagando. Sí, bueno, sigue haciendo esto. Hashtag el maniático te contesta. Maniático. Maniático suena. En lo personal, maniático, maníaco. Maniático, maníaco. ¿Cuál suena peor? ¿Maniático o maníaco? Es en plan de maniático. Maníaco. No sé, yo lo veo así. Pero ¿cuál suena peor? Bueno, vamos a las preguntas. Personajes infravalorados de Marvel. Ok. Pregunta difícil. Casi, casi me pongo a decir populares. Pues diría que los nuevos que estaban saliendo últimamente. No, 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 no los nuevos guerreros, definitivamente. En plan. Bueno, X-23 no, ya recibió un trato por su película. ¿Cómo se llama? En plan, Kate Bishop, en plan. Los héroes nuevos que han estado sacando últimamente. Y lo que han intentado hacer los cambios. Kamala Khan. Bueno, Kamala Khan tampoco es tan infravalorado por el público ni por la misma compañía. Los Champions, podría decir, por ejemplo. Ahí hay una serie de héroes que están como que no tan conocidos por la comunidad y que tampoco les tratan de dar un buen labor y que más piensan en ellos como el UCM para que lo reemplacen y bla, bla, bla. Pero, solamente no le tienen tanta fe. Diría que también los Young Avengers, por así decirlo, un ejemplo. Y por ahí más o menos los que. La mayoría son los que no son los de primera línea. Los que no son de primera línea, ya. Y también te diría los que no son tan buenos en escala de fuerza o en escala de popularidad. Al estilo de los seres callejeros como Punisher o Daredevil. A pesar de que ellos sí tienen su popularidad bien ganada. Pero igual, comparado digamos con un Capitán América o un Iron Man que han tenido éxito, pues ellos como que se quedan. Y no es que sean malos personajes, en definitiva, son muy buenos. O personajes también como Kane, o personajes como. Bueno, Kane, su serie de cómics de Marvel Now. O Agente Venom. Que la mayoría solo piensa en ellos en modo recurso para que salga una película y no les importa lo demás, no les importa el contexto. Por ahí iría mi opinión. ¿Consideras la complejidad un elemento necesario para evaluar la calidad de una obra? Ok. Esta pregunta no termino de entenderla bien. Pero lo que entiendo es de que la complejidad. Es que esto es dependiente. Una obra, su complejidad va a determinar qué tan buena puede ser en un sentido de escalabilidad, por así decirlo. Por ejemplo, si la complejidad demanda múltiples subtramas, múltiples desarrollos, una caracterización muy buena y el manejo de un tema. Y no un tema cualquiera, sino un tema complicado, como por ejemplo puede ser un poco como que psicológico, un poco adaptando, o sea, temas controversiales o temas muy delicados o temas realmente que se tienen que adaptar y son muy interesantes. Pues sí, o sea, eso compararlo con, digamos, una historia en la que no se adapta ni una subtrama, que es lo más genérico, entonces ahí va a haber la diferencia. O sea, puede que el otro lo haga bien, pero el otro está apuntando a más. Entonces, si el otro lo hace bien, va a llegar hasta cierto punto y ahí va a ser su tope. En cambio, el otro, si lo hace bien, va a llegar a más. Ahora, esto depende, o sea, uno tiene menos posibilidad de fallar y el otro tiene más. Y el otro, al querer más, también su posibilidad de fallo es mayor. Entonces, sí consideras a cierto punto que es necesario porque no puedes criticar a todo por igual. No se puede evaluar todo por igual. Algunos buscan más, otros menos. Entonces no puedes ponerlos por igual. No. A veces, digamos, una obra que quiera abarcar temas complejos, y a pesar de hacerlo mal, puede estar al nivel de una serie que no tiene pretensiones, no hace casi nada, pero lo hace bien. Entonces pueden estar al mismo nivel, por cuanto cada uno quiere abarcar. Más o menos por ahí. ¿Tienes buenas expectativas para las próximas películas de Marvel Studios? A ver. Sí tengo buenas expectativas, o sea, en plan de que sí espero cosas divertidas, o sea, que me entretengan como mínimo, como mínimo. Pues la mayoría de las películas de Marvel han hecho eso, entretenerme. La verdad, ahorita las películas que más espero serían la de Thor y la de Doctor Strange. Las nuevas, hasta que salga un tráiler o algo más, no me llama mucho. La verdad, no me llama mucho.
A pesar de que sí he leído de esos personajes, en plan de... Quisiera ver un avance si me llaman o no me llaman. Por ejemplo, Doctor Strange, a pesar de ser un personaje popular, su película no me gustó. En su momento sí estaba en plan de, ok, está bien, los efectos están bien, genial, sí. Pero ahorita viéndolo bien, nah, no, 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 no. Y entonces estoy en plan de, ¿qué van a hacer? Lo que más esperaba era Doctor Strange por el subtítulo. Cuando el director todavía era Scott Derrickson, si no mal recuerdo. Pero ahora que lo va a hacer Sam Raimi, lo espero aún más. Y Thor, no me encantó. Me entretuvo Thor Ragnarok. Y quiero ver qué van a hacer. O sea, es el primer héroe que va a tener una cuarta película. A ver qué van a hacer ahí. O sea, me trae curiosidad qué es lo que van a hacer. Si van a hacer algo muy bueno o muy malo. Pero de ahí a pensar en plan de que, oh, lo que hace Marvel Studios es lo mejor. Y tratar a Kevin Feige como un dios, como lo hacen muchos. Sé que algunos lo hacen en plan irónico, en plan de burla. No, no de burla, sino en plan de satírico, en plan de... O sea, de joda. En plan de... No, no se toman en serio, lo hacen como que... Pero hay algunos que sí lo hacen en serio y estoy en plan de... No es la gran cosa. Usualmente los cómics hacen este tipo de cosas más a menudo, se hacen eventos, hacen ese tipo de cosas. Lo que hace él, sí, es algo bueno, es algo reconocible. Y es algo que ha traído buenas masas. Pero de ahí, a tratarlo como una deidad y creer que él debería dirigir todos los proyectos absolutamente como Star Wars o como así, yo me quedo en plan de, ¿en serio? No. Ha sabido adaptarlo a las masas, pero con algunos no ha sabido adaptarlo muy bien. Y eso, o sea, usualmente hay un poco de restricciones en la libertad creativa, según lo que he visto. Bueno, algunos no, algunos sí. Eso es un poco extraño. Creo que era por leer, por... Creo que decían que había otro tipo en la cabeza de Marvel y ahí era un conflicto. Veamos qué se le va a ocurrir, pero la verdad no estoy a favor de que lo pongan como una deidad. Hay un nombre para eso, no me acuerdo ahorita. Pero no. Entonces, para resumir, sí, espero que sean buenas o que me entretengan como mínimo. ¿Quién va a una película de Marvel esperando encontrar una obra maestra? La verdad, yo no. Yo solo voy a entretenerme y ver si hay alguna referencia más, así, y alguna curiosidad, como que para elevarme el hype. Lejos de eso, ¿consideras en general la etapa de Straczynski con Spider-Man buena? Sí, es mi favorita. Ya sé, o sea, lejos de unas cuantas cosas que a algunos puedes disgustar y otras cosas que sí, genuinamente son malas, lo considero una buena etapa. Y mi favorita. Así que, sí. Saludos, gracias por contestar. Saludos. Siguiente. ¿Qué opinas de Kindred y su rivalidad con Spider-Man? Y que conozca la identidad de Spider-Man y que sepa la perfección de la vida de Peter y sus conocidos. Y que probablemente sea un conocido de Peter, de los que se le han muerto. ¿Y qué opinas del relleno que son algunos números de The Amazing Spider-Man? Y sobre la irregularidad del título, porfa, léeme. Yo leo a todos. Ese es el chiste de Divagando. Lo que no sé es que cuando se vuelva más gente ahí sí no sé qué voy a hacer. Pero de momento ese es el chiste de Divagando. A ver, con Kindred ya teoricé. En mis revisiones continuamente, o sea, cuando toca The Amazing Spider-Man, hablo de Kindred. ¿Debería ser un video de Kindred aparte? Es que... Yo creo que no. Yo creo que lo haría cuando ya haya pasado todo. En plan de si funcionó o no funcionó al final el macro esquema de Spencer. Es que todo depende de cómo lo va a desarrollar y creo que eso será el siguiente año. ¿Quién sabe? O sea, es que ya actualmente deberíamos estar en la mitad o ya recta final del Devorador de Pecados. Las circunstancias. Pero bueno, Kindred, familiar, es... O sea, como ya he dicho, si adaptan el concepto de que tus amigos son tu familia, puede ser cualquiera. Si lo adaptan al significado estricto, tiene que ser uno cercano a Peter. La verdad, dudo mucho, o sea, es casi imposible que sea el tío Ben. O sea, por decir imposible, es imposible. ¿Qué más puede ser? Familiar de Peter, su hermana. Hay una posibilidad, ya que la está metiendo, pero no creo, no. Porque no ha estado tan involucrada en el mundo Marvel.
Ella conoce a Felicia, o sea, Kindred conoce a Felicia, está involucrada con Kingpin, con Misterio. Y poner que su hermana estuvo involucrada sería un mega retcon y no creo que se arriesga tanto. Por eso yo me inclino por el Peter Pre-One More Day, que es como que un familia, al estilo de los clones, que Peter los llama hermanos, algo así. O su hija, o su hijo. O sea, si quieren hacer un retcon en plan, no era una niña, era un niño. Pero creo que se especifica que sí era una niña, por eso le hicieron a Mayday. Así que más o menos por ahí iría, o sea, tiene que ser alguien que podría adaptarse al contexto y que más o menos se justifique que conozca a tantas personas. Así que por ahí apuntaría. Bueno, como he dicho, si se van por el punto de que tus amigos son tu familia, pues ahí sí pueden ser muchos. Siguiente. Hola, Comimaniaco, aquí mis preguntas. No sé si llegaste a ver los cuatro animes que sacó Marvel por el 2011 en colaboración con el estudio Madhouse, Iron Man, Wolverine, Blade y los X-Men. Y si los viste, ¿qué opinas de ellos? ¿Y te hubiera gustado que hicieran un anime de Spider-Man también? No los vi. Iba a verlos. Pero una amiga que veía animes, muchos más animes que yo, pero entonces, de hecho muchos más animes que incluso de los que yo he visto hasta ahora, me dijo que no, que eran malos. Yo para ese entonces era en plan de, me rehusaba las críticas y todo eso, pero no me acuerdo por qué no lo llegué a ver. Era, si fue porque no tenía tiempo o si fue porque realmente me lo creí de que, oh, no. Ella me recomendó otro anime, sí, ya me acordé. Me recomendó otros y me puse a ver. Y no los llegué a ver. Y también porque no los conseguí, creo. No los llegué a encontrar. Entonces creo que fue un factor de circunstancias y después ya me olvidé. Ya no me tomo, ya no le di importancia en plan de que ya no me interesaba y no lo vi. Dígame, ¿qué tal son? Porque según escuché son malos y según lo que ella me decía también eran, son malos. Entonces, solo escucho que son malos. No he llegado a verlos. Así que no puedo responder esto. ¿Crees que hubiera sido bueno que Marvel usara al Spider-Man de Tobey para unirlo al MCU? Tal vez como un Spider-Man ya experimentado pero retirado. Uno donde ahora tiene un trabajo normal, familia y ya dejó de ser, Spider-Man hace años. Ok, eso último pendió un par de cosas. Pero Tony lo busca para ayudarlo en la Civil War. No sé si hubieran hecho que Tony tenga una relación similar como lo tiene con el Spidey de Tom Holland, que le dé un mejor traje, etc. ¿Crees que hubiera funcionado? Siento que podría haber dado pie a Spider-Man en el cine para unir a Miles Morales al MCU. Pero no sé si aún así Sony hubiera hecho Into the Spider-Verse. Pues por el tiempo en el que se teorizaba que Spider-Man podía unirse al MCU en Civil War, surgió una teoría muy buena que de hecho yo apoyaba con todas mis ansias, que era en plan de que sí, Peter dejó de ser Spider-Man tras el evento de Spider-Man 3, y eso hubiera sido muy bueno tocarlo. En plan de por qué dejó de serlo. O sea, en Spider-Man 2 se ve que deja de serlo, pero se ve que al final se da cuenta de que es su responsabilidad. Y ahí ese habría sido un buen tópico para desarrollar. Hubiera sido en plan de al estilo del MC2, o sea, tuvo un hijo, una hija. O en plan de que generalmente se cansó y se retiró. O sea, hubiera sido buenos planteamientos a desarrollar. Pero la teoría que decía era de que se volvió profesor. Y, o sea, era profesor. Con los héroes que aparecieron, él. Ah, ahí está. Era que con los héroes que aparecieron, él ya no sintió la necesidad de seguir siendo un héroe. Y lo dejó. Eso creo que era la teoría, no me acuerdo exactamente. Yo estoy contando la teoría, no estoy contando cómo yo lo hubiera planteado. Porque es casi lo mismo. Él fue un profesor, tenía una vida estable con Mary Jane. Y Tony Stark lo busca. Casi igual que con el Spider-Man de Tom Holland. Va, lo recluta y todo eso. Me suena genial, o sea, sonaba muy bien, en lo personal, o sea, encajaba perfecto. No se decantaron por esa idea y al final se decantaron por una idea de un Peter joven. No, o sea, bueno, o sea, las películas individuales son las que más flojean. El cómo lo tratan en el propio universo sí está bien. Pero incluir a Miles Morales con el Spider-Man de Tobey Maguire, no sé por qué muchos apuntan a eso. Es que el Spider-Man de Sam Raimi, mejor dicho, es el Spider-Man de Tobey. Es el que adapta etapas clásicas. Y es por eso que yo no lo veo como Miles Morales. Porque al Spider-Man de Tobey lo veo más terminando como un posible MC2. En plan de retirado con una hija que está siguiendo su legado. Por ahí le apunto. No le apunto tanto como a la etapa moderna. Siento que es porque cómo la adaptaron. No sé, así.
Siento que no lo veo con Miles Morales. Al que sí podría ver con Miles Morales es al Spider-Man de Andrew. Porque él como que es un poco de lo más moderno. Pero sí creo que hubiera funcionado. Y de hecho hasta cierto punto creo que un poco mejor. Porque el Spider-Man de Tobey podría haber más o menos tenido mejores bases para unirse a Stark. O sea, ya le podría seguir modificando unas cuantas cosas. Para que se una a Stark y no como Tom Holland, que es en plan de... Oye, mira, te recluto y ya. O sea, ni siquiera sabía de qué se trataba todo esto. Solo sabía que tenía que darse a golpes con el Capitán América. Imagínense, o sea, la esfera de Toby, el que hemos visto pelearse a puño limpio con el Duende Verde, con Sandman, con el Doctor Octopus y con Venom, pelearse a puño limpio con el Capitán América, eso hubiera sido genial. Eso hubiera sido genial. Bueno, siguiente. 3. Según los escritores de cómics que conozcas y ya sabes cómo desarrollan sus historias, ¿te imaginas si a ellos los invitaran para que escribiesen a personajes famosos de manga? ¿No te da curiosidad? Por darte un ejemplo, que Frank Miller escribiera una historia de Naruto. Si no mal recuerdo, creo que algunos sí lo hicieron. Creo que con Boku no Hero. Creo que sí. O fue artistas, solo dibujantes. No me acuerdo exactamente. Viendo el estilo, es que su estilo también se apega un poco dependiendo de las editoriales y cómo les permiten. Pero sería genial cómo más o menos adaptan esa idea. Porque hay una diferencia entre los estilos narrativos occidentales y orientales. No sé si muchos se han percatado, pero sí, hay una diferencia entre estilos. Ya que más o menos tratan de apegar sus propias culturas dentro de cada uno. Algunos tratan de hacer un híbrido, lo cual a veces sale genial, pero bueno, o sea, ya son cuestiones de otros puntos. No he pensado mucho en escritores, y no he pensado mucho en ese tema, de hecho. No es la primera vez que me lo plantean. Por otro lado, sí hubo un en plan de que creo que Stan Lee reformuló a los héroes de DC. Bueno, eso es solo estilo americano. Y fueron ideas muy bizarras, la verdad. Entonces, sí sería interesante de verlo cómo lo abordarían. Más que todo como premisa, no tanto como un desarrollo como tal. O sea, sería interesante ver una premisa, y si suena muy bien, pues sí. O sea, creo que sí sonaría genial. Curioso, cuanto menos, como dices. Postdata, ¿para cuándo una red social donde seguirte? Tengo mi página de Face. Bueno, o sea, yo no suelo publicar ahí. La verdad, tengo que ponerme activo allí. Solamente un amigo me la está administrando. Creo que los que están en mi página de Face lo conocen. Es el Zenpool. Yo le ayudé a tener ese nombre. Pero anímelo, o sea, él está publicando ahí, él está manteniendo viva la página y ya yo también tengo que dar mi parte pronto. Tengo que ponerme activo ahí. Pero sí, tengo una página de Face que a veces la dejo en la descripción, a veces no, a veces me olvido. Siguiente dice, ¿cómo fue que conociste a Spider-Man? Saludos, saludos. Por la trilogía de Sam Raimi. La primera película, la segunda película y... Y me emocioné cuando iba a salir Spider-Man 3. Nada de otro mundo. Fue así. Y el juego de PS1, que yo lo jugué en PC. Eso nomás. Ok, siguiente. Wow, ya me estoy cansando. Ok, con mi maníaco divagador, tengo las siguientes preguntas de lo más random posibles. Genial. Y que trata de diversas índoles, como anime, libros y franquicias que no iniciaron en los cómics. Ah, ese sí. De hecho, este comentario lo iba a poner al inicio. Este comentario me lo dejó en el anterior divagando.5, o sea, un divagando extra. Pero lo volví a poner, entonces lo vi y dije, ya, genial, porque ya no tenía que ponerlo al inicio. Pues sí. Primero, ¿qué te parece el equipo Avatar de la Avatar, el último maestro aire? ¿Y cuál ha sido el mejor momento de cada uno de sus integrantes, bajo tu opinión? Avatar lo vi hace años. Pero aún así me acuerdo de muchas cosas, contrario a otras cosas que vi o que leí. Y me parece un muy buen equipo, la verdad. Tanto como contrastan sus personalidades, tanto como entre ellos se llevan, tanto como se van relacionando y todo. Es genial. Y como todos van, tienen una relación con Aang, en plan de que algunos le ayudan, algunos él les ayuda y es genial esta serie, es muy buena. ¿Y cuál ha sido el mejor momento de cada uno? Katara, que es mi personaje menos preferida, tiene uno de los momentos más épicos, que es cuando, en mi opinión, su mejor momento,
es cuando controla la sangre control. ¿Así se llamaba? No me acuerdo. Pero es cuando ella lo domina. Ese momento, uf, estuvo genial. Después, Zuko. Diría que su batalla final contra su hermana. Tampoco me acuerdo mucho. Pero Zuko sí, su batalla final. Toph. Cuando aprende el Metal Control. Ese momento es genial también. Sokka. Lo que más me acuerdo de Sokka es cuando entrena. Cuando entrena con su espada, con su maestro que encuentra y todo eso. Ese me parece su mejor momento. Porque no me acuerdo muy bien qué hace en la batalla final. Creo que dirige. Y si es así, creo que esa sería mi escena. Pero es que no me acuerdo muy bien. Me acuerdo más su entrenamiento. Y eso me pareció muy genial. Porque creo que para ese entonces él se sentía relegado. Entonces, de ser el que más. El que Sokka era mayormente el que era un poco el alivio cómico. Entonces, pasar de un poco del alivio cómico que se estaba quedando atrás, porque es verdad, se estaba quedando atrás, a ser alguien que se preocupa por hacer más, entonces, pues suena bien. Y al final lo hizo bien. O sea, lo hicieron bien. Y de Aang, su batalla final, a pesar de que sí es en plan de. A último minuto sacamos un recurso que va a ser en plan de que. Para que se solucione casi todo el conflicto que tenía sobre matar. Su batalla final me sigue pareciendo muy buena. No el cómo se termina, no el cómo se soluciona todo, pero la batalla per se, pues sí, me gusta. Segundo, ¿qué te pareció que Mamoru Endo se quedó con Natsumi? ¿Estuvo bien o debió quedarse con Aki? Hasta hoy en día hay quienes maldicen que Endo no se quedará con Aki. Aquí tengo tres cosas que decir. Primero, como yo creo que en un preguntas y respuestas o creo que lo dije que vi Inazuma Eleven o cómo saben que vi Inazuma Eleven. Bueno, creo que fue un preguntas y respuestas, no estoy seguro. Segundo, esta es la razón por la que quiero hacer directos, porque esta pregunta me hizo matar de risa. Estaba en plan loco, o sea, yo tengo a veces me vuelvo en plan loco que no puedo parar. Ahora como que ya leí la pregunta en su momento, entonces estoy en plan un poco más relajado, no tan exaltado como pude haber estado en el momento en que lo leí por primera vez. Pero bueno. Y lo tercero, es que hay algo malo con esto. Yo tengo un video que hice respecto a Spider-Gwen y los ships. Y yo mismo lo decía. Los ships es un elemento secundario que no debería importar en la trama y que no debería tomarse en serio, bla, 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 y todo eso. Pero con esta serie en particular, se remonta años atrás, años. Y es de las series que más nostalgia le tengo. Y con esta cosa de los ships, yo era en plan, es que esto se remonta a que. A pesar de que yo, a ese punto, sí, los ships no me interesan en cualquier serie, es en plan de. O sea, se quedan, se quedan. ¿Para qué? Pero es que hay algunos puntos, algunas series, algunas cosas que pueden desencadenar algo y que pueden llevar a mi yo primitivo, por así decirlo, al Kominako primitivo, al Kominako más, en su estado más salvaje, por así decirlo, que aún despiertan ese en plan de que no, que si sí quiere los chips y todas esas cosas, en plan de que es una bestia que no debe ser liberada, así de simple, y que esta pregunta si sí la libera, porque no me gustó. Y estoy haciendo todo lo posible para no desatar mi locura. Y no sé por qué exactamente, pero así, así es. Y hay una que otra serie o película por ahí que me puede volver a este estado primitivo, como he dicho. A ver, ¿cuál es mi justificación aparte de porque opinión personal, bla, bla, bla? Primero, porque Aki fue la que en todo momento estuvo a su lado. Fue la que la apoyó a crear el equipo. Atsumi fue una tsundere al inicio y al final solo le ayudó con su abuelo. Es en plan de. ¿Nah? Y al final, con Aki, ¿qué hacen? Lo ponen con. ¿Cómo se llama? Ishinose. No estoy a favor de eso nunca. Y saben que, o sea, ese resentimiento mío llegó tanto así que. Que. Cuando descargué la versión. El juego de Go. Que no lo llegué a terminar porque lo dejé un tiempito y cuando lo retomé estaba en plan de ¿en qué me quedé? Y me estaba aburriendo, estaba en plan de dejé inconcluso. Pero cuando busqué el juego de Inazuma Eleven Go, hice todo lo posible
para quedarme con la versión sombra, si no me recuerdo que se llama así. La versión sombra, Endo no se queda con Natsumi. O sea, este tema no sé por qué me pone así, en plan. O sea, te diría que no, no importa, porque hasta el final del día no importa. O sea, no importa con quién se queda Endo. La trama va por otro lado. Pero no sé. En plan, o sea, resumiendo, no me gustó, debió quedarse con Aki. Y sí, es una cosa que me sigue jodiendo hasta este punto. O sea, no me jode en plan de todos los días remordimientos, así que no, no, no. Pero es algo que si me lo recuerdan, pues sí puede traer cosas malas. Y hay unas cuantas cositas por ahí esparcidas que pueden traer cosas malas. Y qué bueno que esta pregunta no se dio en un directo, porque ahí sí me hubiera vuelto loco y me hubieran visto reírme como nunca, como un Joker. ¿O se imaginan eso a mi loco? Sería una versión maligna. Y así podría derrotar al líder de los hashtags. ¡Oh, jojo! Esto suena bien. Un lore se está formando. ¡Nice! Ok, paro, paro, paro. Solo que. Ya, bueno, ya respondí. Mejor no sigamos. Sigamos adelante. Tercero. Si Spider-Man de PS4 marcó el inicio del universo Marvel de videojuegos y el juego de Avengers también formará a parte de ese universo, ¿qué rumbo te gustaría que tomara? De hecho, en el juego de Spider-Man creo que mencionan que los Avengers han mutado, creo que dice, es Peter cuando va al edificio de los Avengers. Estaría un poco complicado relacionarlo, pero yo creo que todo lo que pasa en Spider-Man PS4 tiene que ser obviamente antes de Avengers, porque en Avengers pasa un suceso que lo cambia todo y el Capitán América muere y supongo que se traerán una cosa de viajes en el tiempo. Lo cual ya a mí me va pareciendo mal. Pero bueno, a ver qué tal sale el juego. Pero para mí, en definitiva, los eventos de Spider-Man PS4 tienen que ser antes de Avengers. Porque ese conflicto y que Peter no aparezca, pues me parece un poco raro. Cuanto menos. No sé si Spider-Man aparecerá en el juego, entonces ahí sí lo confirmaría. ¿Qué rumbo me gustaría que tomara? Cada uno por su lado. Y que Spider-Man puede aparecer en un juego de Avengers. Los Avengers no deberían aparecer en un juego de Spider-Man como tal, más como una referencia. Así creo yo. Cuarto, ¿has leído, y si es así, qué te parecen los cómics de Star Wars lanzados por Dark Horse Comics y Marvel? ¿Cuál de las dos editoriales lanzaron mejores cómics acerca del universo de Star Wars? La verdad, Star Wars no me llama tanto como para leer cómics. Más me llama Doctor Who, que sí me he leído unos cuantos cómics. Star Wars es en plan de. Sí, me gustan las películas, las originales, las precuelas, la 3 y las nuevas, ni una. O sea, la 7 la tolero, la 8 la 9, ¿eh? Y es en plan de. Sí, están bien, pero. Y el universo también me gusta, o sea, veo unos cuantos videos por ahí. Pero así como para leerlo yo por mi cuenta, no. No. Quinta y última. ¿Cómo te parece cuando se cambia totalmente la perspectiva que tiene un fan acerca de un personaje de ficción? Es decir, que cuando mencione al personaje lo relacionen con algo diferente a como se lo tuvo originalmente. Ejemplo, Gwen Stacy, que dejó de ser la novia de Peter, que murió por el Duende Verde, a ser una de las Spider-Man más conocidas en la Spider-Woman, tenía que corregirlo, en la actualidad, logrando incluso que esa versión de ella sea la que adapten en los medios actuales. Postdata, a pesar de que ya dejé este comentario en el anterior divagando, igual queda mejor si lo pongo acá, que es más común donde se deje este tipo de preguntas. Pues sí, eso suena factible y gracias por eso. Además, se me ocurrió esta nueva pregunta en el proceso que ese comentario del divagando acá. Ok, está bien. Eso creo que hablé hace rato, es que esta parte del divagando ya no lo estoy haciendo en el mismo día, lo estoy haciendo un día después. Pues es lo que dije anteriormente, o sea, a Gwen se le ha dado. No creo que se le haya quitado ya el puesto en el que ha causado secuelas en Peter, en plan su muerte. Su muerte es lo que ha sido un hecho simbólico que ya ha determinado muchas cuestiones en Peter y que es en plan de lo que no pasó. O sea, hay infinitas posibilidades de qué hubiera pasado si no hubiera muerto. Y ese es en plan del remordimiento de Peter. ¿Qué hubiera pasado? Nunca sabe, solo se quedó con lo bonito. Como dicen, no hay muerto malo. Entonces.
creo que ese puesto de la muerte de Gwen, a pesar de, y eso que, o sea, se le ha reforzado mucho con Spider-Man Blue y la última serie de Gwen, con lo que se le ha querido dar una mejor imagen. Entonces, siento que todavía no se le ha quitado ese puesto en plan de marcó la vida de Peter, y es en plan de que siento que para ese punto ya debió como que superarlo y ya no debería tocarse tanto. Y entonces llega Spider-Gwen y no siento que haya llegado a quitar ese puesto en el público de cómics, en el público ya o sea, mainstream, por así decirlo, el gran público. Pues la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 ya determinó eso, y hoy Spider-Gwen. A ver, ¿cuál está más arriba? Pues yo diría que la muerte sigue ganando. Pero bueno, o sea, obviando este ejemplo, que es un ejemplo para lo que me dices. Cuando se cambia la perspectiva de un personaje por otro. Pues no tendría una opinión en general. Dependiendo de cómo es el cambio. Si el cambio es mejor o peor. Si el cambio es a mejor, ok, genial. Hay muchos personajes que se les han cambiado rumbo a los años. Por ejemplo, a Thor ya no lo relacionas por el bastón que chanca y se convierte en Thor. No. Se ha pasado a ser un dios como tal. Entonces, hay algunos cambios que sí pueden resultar buenos. Y es dependiendo. Eso ya es, como dicen, depende. Yo digo que no está mal si los cambios son justificados y generalmente son buenos. Así de simple. Siguiente. ¿Qué tal, Comemaniaco? Espero que te encuentres bien. Aquí van mis preguntas. Del universo de DC, ¿cuáles son tus tres historias favoritas? A ver, de las pocas que leí, serían la de Superman, el de... ¿Cómo se llama este? Ay, me he olvidado. Oh, me he olvidado. ¿Cómo puedo haber olvidado esa pregunta? Digo, ese cómic. Es el de Superman en el que se ve su mejor faceta. Ay, no me acuerdo de esta historia. La voy a buscar un ratito. Ya está. Ya la encontré. All Star Superman. Esa historia, muchos decían que es la mejor de Superman. De lo que leí, o sea, me encantó. De Batman, Hush. Hush fue de los primeros que leí. O, físicos, por así decirlo. Y ¿cuál más? Buena, buena, a ver. Que tampoco he leído mucho. Pues, a ver, dijiste DC, ¿no? O sea, en general. ¿Watchmen es de DC? Ah, sí, pues ahí hicieron el crossover. Sí, Watchmen. Es que no leí tanto de DC. No me leí las crisis. Eso creo que es algo malo. Debo leerme las crisis. Siempre estoy en plan de debo leerme las crisis. Algún día leeré las crisis, eso sí. Es algo fijo que tengo que leer. ¿Qué escritor le tienes tanta estima que al leer su nombre en un cómic sí o sí tienes fe en que sea una buena historia y viceversa? Straczynski. Había unos cuantos cómics por ahí que estaban en plan de no me llaman ni la portada ni el argumento. Pero después dije Straczynski. Uf, él hizo un buen trabajo. Ok. Y al final me terminaron gustando. Entonces, a pesar de que en ciertos momentos sí hace cosas como que muy raras, sí le tengo fe como para que sea una buena historia, cuanto mínimo. Y viceversa, o sea, me refiero a, creo que dices que es un escritor que tenga tan poca fe que crea que siempre va a ser malas historias. Diría Slott, pero Slott también hizo Spider-Man y la Antorcha Humana, que es un buen cómic. Entonces, más o menos. Diría también Bendis, pero Bendis también de vez en cuando se saca cosas buenas. ¿Cuál más? Por ahí debe haber un escritor terrible. Ya, me acuerdo. ¿Cómo se llama el que escribió los Kills? Deadpool Kills Marvel Universe, y las secuelas, y el remake. Y también escribió, creo que Venomverse, y también escribió unos cuantos cómics por ahí. A ese sí, no. A ese sí. A pesar de que Deadpool Kills, Deadpool, me parece ese sí el mejor de los Kills. No. Simplemente no. Siento que cuando ya leo su nombre, estoy en plan de no, no, no va a ser bueno. Y casi nunca me equivoco. O no, no me gustan o no son buenos. Creo que
Creo que se llama Cullen Boom. Creo. No me acuerdo muy bien, pero es el escritor de los Kills de Deadpool. Y simplemente no. ¿Tienes algún otro hobby aparte de los cómics? Sí, o sea, si no me encuentro leyendo cómics, me encuentro jugando, usualmente. Últimamente estoy jugando, a ver qué, StarCraft, con mis amigos Counter, en el que soy malazo, pero igual. Y si no me encuentro jugando, me encuentro o viendo videos de YouTube, en plan de lo que sea. O si no, de ahí viendo o películas, o series, o animes. Sí, esos son mis hobbies, principalmente. Y leer a veces de vez en cuando, ya, o sea, no, o sea, leer libros, no cómics, libros. Ese ya no lo hago mucho. O sea, más soy de medios audiovisuales. O sea, audiovisuales. Sí, o sea, tengo más hobbies aparte de los cómics, definitivamente. Un saludo. Saludos. ¿Te has leído el run actual de Daredevil? Y si es así, ¿qué opinas? No. Y siento que es algo muy malo el que no lo esté leyendo, porque han habido muy buenas críticas. Y lo tengo en mi lista de pendientes. Que sí, sí tengo que leer. Es que últimamente, como he dicho, estoy ocupado, más ocupado que nunca este último semestre. Y por eso esta semana no ha habido video, como ya creo que lo he repetido. Y no me deja tiempo, no me deja tiempo. Pero sí, debo leerlo. Y dicen que está muy bueno. En serio está muy bueno. O sea, me fío de Daredevil, definitivamente, sí. Así que sí, confío en que Daredevil va a estar bueno. Así que voy a leerlo. Y lo más probable es que de ahí saque una posible crítica o reseña, o cuanto menos una opinión. O al menos alabando, como usualmente suelo alabar a Immortal Hulk, que es una serie que sí le he dado seguimiento porque sí me ha fascinado desde el primer minuto. Así que sí. Siguiente, hashtag PES Móvil 2020. ¿What? Es como que una distracción del hashtag para que el líder hashtag me mate y esto. No entendí qué está pasando acá. PES. Oh. ¿Crees que algún día regrese Anti-Venom o Toxin? Toxin murió, ¿no? Creo que lo mató Eddie. Pero después lo tomó. No me acuerdo exactamente qué pasó con Toxin. Anti-Venom no creo que regrese. Si Toxin murió, no creo que regrese. Si no murió, va a regresar para esa cosa de los simbiontes. ¿Cuál crees que es el mejor cómic de Marvel actual? No estoy leyendo el de X-Men, no estoy leyendo el de Daredevil, así que Hulk. Sí, es simple. Hulk está haciendo un muy buen trabajo. ¿Qué opinas de Kindred? ¿Crees que es un buen villano? No opino nada de él, o sea, está manteniendo una buena expectativa, y solo eso. Como villano, no ha hecho casi nada todavía. O sea, se ha mostrado imponente, sí, pero no ha hecho nada. Promesas, promesas, promesas. Vamos a ver con el Devorador de Pecados qué hace exactamente. Ahí sí vamos a ver si es un buen villano. Y eso, o sea, el Devorador de Pecados creo que va por su bola. Kindred va a ir por otra cosa. Entonces, tenemos que ver cómo van a manejar eso. ¿Qué Spider-Man te gustaría ver en la secuela de Into the Spider-Verse? No tengo preferencia. Si pueden, a Mayday. Sí, sería el más que todo lo que espero. Si no, ya menos cualquiera. Pero yo diría que no muchos, porque se van a saturar con los personajes, y la mayoría, por no decir casi todos, van a resultar o una referencia andante o un chiste. Si no pudieron manejarlo con pocos, con unos 5 o 6 que hubo en la primera, va a salir mal en la segunda. Es una teoría que llevo en mi cabeza, y si en Spider-Verse 2 sale espectacular Spider-Man, y si tiene éxito, pueda que vuelva a su tercera temporada, vale soñar, ¿no? Oh, espectacular Spider-Man. Ese sí es una buena serie. Ese sí es, me voy a aventurar a decirlo, es la mejor adaptación. Junto con el juego. Y junto con la de Raimi. Pero la del juego y la de la serie son mejores por el tiempo. Oh, no creo que lo vayan a meter. Creo que eso es más que todo un problema con Sony. Entonces, y tienen ya su serie. Entonces, lo dudo, pero sería muy bueno. Siguiente, preguntitas para Mr. Maniático y está con un asterisco. ¡Wow! ¡Ahí batalla! Ahora va a aparecer el líder de los asteriscos maniáticos y también me va a querer matar.
O va a ser una guerra entre ellos y va a estar en medio. Sería bueno. ¿Viste Dark? Te la recomiendo, está en Netflix. No he visto Dark, he visto que han hablado mucho, he visto que incluye viajes en el tiempo. Es que los viajes en el tiempo, pues tus historias son buenas o tus historias son malas. No lo he visto. ¿En serio está tan buena? O sea, algunos están en plan de, no, es la típica serie de Netflix que la sobrevaloran, bla, bla, bla. Y otros están, no, que finalmente es buena. Otros están, no, no todos deberían verla porque es para intelectuales que ven Rick and Morty. Entonces estoy en plan de, no, tampoco me llama, no suelo ver Netflix. Recién tengo Netflix, entonces puede que sí la vea. ¿Estás a favor o en contra del Spider-Verse en el cine? 50-50. Estoy a favor de un posible Spider-Man. O sea, que es en plan de limitarlos a los Spider-Man. Spider-Verse es mucho. Y la trama del cómic no, es mala. Entonces, no sé, como que, es que no sé cuál es el chiste de tener tantos Spider-Man. O sea, es el mismo poder, la misma actitud. Lo que más ganaría sería las interacciones. Como siempre he dicho, lo que gana a uno de una interacción entre universos es la interacción entre los personajes. Cómo ves que él la pasa por otros momentos, cómo las actitudes son diferentes, bla, bla. Eso es lo más interesante para mí. El resto no. No sé por qué lo hypean tanto el Spider-Verse. ¿Qué harías si tuvieras los derechos del Spider-Verse para hacer películas? O sea, de múltiples arañas. Que cada uno vaya por su cuenta. Y lo haría en plan de que, digamos, para Peter Parker las películas, para Miles las series, para. Y así, o sea, desprenderlo. Sí. Algo así. ¿Cuál es tu top 5 de cómics y de películas en general? Uy, nunca pensé en un top 5 de cómics, en serio. A ver, entraría sí o sí Marvels, que es de mis cómics favoritos. Entraría. Ay, ¿cómo se llaman estos? Es que también me dejo llevar mucho por lo que estoy leyendo actualmente. Irían algunos de las primeras etapas. Straczynski, ya mencioné Revelaciones, que me encanta. También me incluiría All Star Superman, que también me parece un muy buen cómic. Watchmen, joder, cómo estoy olvidando Watchmen. Ay, ay. Me estoy olvidando de muchos que realmente que son buenos. La última cacería. Que, puff, tiene un significado ahí tremendo. Ay, la verdad no me he puesto a pensar nunca en un top 5 de cómics. Hay muchos. De Wolverine también hay muchos. ¿Cómo se llama este? El de Arma X. O sea, no, no se llama como tal Arma X, pero lo han denominado como Arma X. Ese es un muy buen cómic. También me encanta Vidas Paralelas. Es un cómic que siento que está muy infravalorado. Los que estén en plan de ¿por qué creemos que la mejor relación es con Mary Jane? Lance Vidas Paralelas y como eso es suficiente. Hay un montón. Pero de los que he dicho, más o menos ya hay unos cuantos de por ahí se puede decir de por dónde voy. De películas. Más difícil todavía. Porque de películas no me suelo revisitar. Mi película favorita solamente digo que es Big. O como lo tradujeron en español. Quisiera ser grande, creo que lo tradujeron, no me acuerdo exactamente. También iría lo de Capitán América Civil War, que es mi película preferida de la MCU. Spider-Man 2. Uf, es que no me acuerdo, la verdad. Ahorita no me puedo acordar tanto. Las preferidas, sobre todo, es en plan de. O sea, cuando las veo su título y todo eso, sí me acuerdo, o sea, al toque, salto y digo, pucha, esta la recuerdo y me encanta. Pero usualmente no estoy ahí en plan de todo el tiempo en la cabeza con mis películas preferidas. Pero mi película preferida, lo voy a decir un millón de veces, es Big. O sea, tiene su lado cursi y todo, pero, uff, me gusta. Hasta ahora. Más o menos por ahí irían las cosas. Gracias y saludos. Siguiente. Hashtag Anon. Wow. ¿Has leído el Immortal Hulk? Y si es así, ¿crees que es de lo mejor de Marvel en los últimos 2 años? Sí, es de lo mejor de Marvel. De hecho, yo cuando leí Immortal Hulk ya habían pasado varios números. Y estaban en plan de Immortal Hulk es genial. Es muy bueno. Y estaban en plan de, ¿en serio? Es que había pasado lo del Civil War. Y a mí me parecía que Immortal Hulk era en plan de,
Ah, Hulk revivió. Jejeje, sí. Lo leí y empezó con una cita de un escritor. Y yo siempre que leo una cita de un escritor en un cómic, en una historia en general, estoy en plan de... me chirría porque o lo usan bien o lo usan mal. La mayoría lo usa mal, en plan de un pretencioso que quiere usar la cita filosófica para decorar su historia. Y esos no me gustan. Pero lo leí el primer cómic. Y concordaba la cita. Y no solo usaba en plan de personajes de libros literarios, usaba de mismos cómics, usaba de otros medios. Y estaba en plan de, wow. Y al final del día concordaba con toda la historia. Iba leyendo y uff. Immortal Hulk es un cómic que todos deberían leer y es un cómic que abre la puerta a las etapas que no muchos conocen, que es las etapas de las personalidades de Bruce Banner. No solo Doctor Hulk, que es el que muchos conocen por la película de Endgame y por los youtubers que lo han recomendado, sino las etapas en plan... yo me quedé, ahorita me quedé en el... En cuando iba a aparecer Joe Fixit, me he quedado ahí. Usualmente espero que se me acumulen los cómics para leerlo todo de una sentada y en plan de después deprimirme porque tengo que seguir esperando. Los únicos que le estoy leyendo continuamente son los de Spider-Man. Y es por... Es que esa estrategia no me funciona muy bien porque también me olvido a veces de continuarlo. Y es por eso que yo me di cuenta y por eso me hice la revisión de cómics de Spider-Man para no estar relegando. De Hulk me quedé en Joe Fixit. Y por ejemplo, Joe Fixit no es una personalidad que muchos conocen. Solo conocen al Hulk gris por la primera versión de Hulk, que no era así, porque eran las versiones impresas, bla, bla, bla. Hulk gris. Pero el Hulk gris también se remonta a Joe Fixit, que era guardaespaldas en Las Vegas, bla, bla, todo eso. Y también hubo una etapa en la que Hulk sí controlaba, digo, Bruce Banner sí controlaba Hulk. Hay otra en la más reciente, que es el profesor Hulk, el maestro, o sea, hay tantas personalidades de Hulk que... Y es lo menos que la gente suele ver. También se ha puesto, eso sí me ha spoileado, que está el destructor de mundos. Eso quiero leer, cómo lo han abordado el destructor de mundos. Creo que lo han puesto en plan de que él arregla la vida de Bruce Banner. O sea, han hecho cosas muy buenas con Immortal Hulk. Y sí, siento que soy lo mejor de Marvel actualmente. Tengo dos temas de los que me gustaría que hablaras. Una reseña al run de Lee Ditko en Amazing Spider-Man, sí, es una de las cosas que quiero hacer eventualmente. El personaje de Spider-Girl y su historia. Ya hice su origen. Es que como es mucho, no me atrevo a hacer más. Porque sería en plan de... lean el cómic. Opiniones respecto a ella siendo sucesora de Peter y él siendo un hombre de familia ya retirado de labor como superhéroe. ¿Qué puedo decir? Es un buen cómic. Es una buena historia. Es el mejor What If sin miedo a equivocarme. Sí, sin miedo a equivocarme. A ver, debáteme. Sí, un mejor What If que este. Sí, yo creo que es el mejor What If. Siguiente. Solo tengo tres preguntas. ¿Por qué Peter y los demás personajes después de One More Day aún se ven jóvenes? Quiero decir, a principios de los 2000 Peter se veía como de 30. No he leído los cómics, por eso deduzco. Pues sí, más o menos por ahí apunta. Pero en Brand New Day parece de 20 y algo. Oh. Sí. Fue en plan para rejuvenecerlo. Inexplicable, sí. Ah, puede ser también por los artistas. Pero más parece que fue por demanda de Marvel que fue en plan de háganlo joven. El eterno joven. Ah, no lo deja crecer. 2. ¿Has cambiado de opinión respecto a un cómic, película, serie o videojuego de Spider-Man, refiriéndome si antes creías que era excelente, pero ahora no, y viceversa? De Spider-Man ya dije hace rato, superior Spider-Man. Antes creía que era de lo mejor, y ahora no. ¿Serie? No, en la serie siempre me he mantenido que Espectacular era el mejor. Aun cuando antes, hace años, decían que el de los 90 eran mejores. No sé en qué punto la gente se puso más a las pilas y se dio cuenta que el espectacular era mejor. Pero siempre hubo ese debate, o sea, siempre es el debate 90 es espectacular, 90 es espectacular. O sea, siempre va ahí nomás. Y bueno, diría ese, Super Spider-Man más que todo. Y Spider-Verse, Spider-Verse sobre todo. Sí, ese. Videojuegos. No. Siempre me ha gustado más el Shattered Dimensions. El Web of Shadows. Me sigue pareciendo genial. ¿Dónde podría empezar a leer cómics de Spider-Man? Y si me recomendarías una página donde pueda leerlos en español. Wow. A ver. En español. Tengo una
una serie de páginas que no páginas, de todo sí, de todo tipo. Hay una página de Facebook llamado Infinity Comics que es muy buena. O sea, tiene la biblioteca de cómics, tiene y los traduce eventualmente y hacen un muy buen trabajo, o sea, se les agradece mucho, demasiado. O sea, antes lo leía, o sea, en plan de cuando yo comenzaba, comencé con The Last Page Comics. Creo que ya no traduce tanto como antes, pero igual, o sea, sigue haciendo muy buen contenido que se agradece demasiado. Yo inicié ahí. Después me fui con Infinity Comics. También hay G Comics, si se llama así, no me acuerdo exactamente. Creo que también tiene una biblioteca. También hay Universo del Cómic, creo que se llama. Y esos son los que me llevo a acordar, los que más me ayudaron. Pero, o sea, después empecé a leerlo en inglés y como que ya hay un sitio generalizado para eso. Pero Infinity Comics tiene varias bibliotecas y tiene un montón de cómics y los traduce los actuales. Y hace un muy buen trabajo, uno de calidad. Así que te recomendaría esa página. Muy buena página. ¿Y dónde podrías empezar a leer cómics de Spider-Man? ¿Por dónde? El run de Spencer es buen inicio. Te sintetiza varias cosas y te da las bases de Spider-Man. Te diría también que vayas por aventurarte por los primeros. Veo que muchos te dicen que no, pero no es complicado. Puede ser un poco tedioso en plan de no, y eso, o sea, Spider-Man comparado con otros héroes de su misma edad, en plan de la edad de plata o la edad de oro, Spider-Man se mantiene. O sea, el Amazing Fantasy se pelea con varios cómics actuales, la verdad. Se da de golpes, o sea, se defiende todavía. Tiene todavía los pantalones bien puestos. Y yo considero que cualquiera podría empezar por Amazing Fantasy 15 y ir de largo. Algunos tramos sí pueden ser un poco redundantes, algunos villanos un poco, como se diría en inglés, goofy, caricaturescos. Sí, o sea, algunos sí, pero otros en plan del Duende Verde con el Duende Verde triunfa, la parte de Gwen Stacy, No More, Si Este Es Mi Destino, o sea, tiene historias muy buenas. Y ya, si digamos quieres irte por una etapa más actual, te diría Coming Home o la actual de Nick Spencer. No te vayas por el Run de Slot, la verdad, porque si estás empezando, te va a dar una mala idea. Y, o sea, si quieres comenzar con la ahorita, corre con Nick Spencer, porque te va a dar un seguimiento más largo con lo que está actualmente. O mejor, si quieres comenzar actualmente, corre con Friendly Neighborhood Spider-Man. Muy buen cómic, solo son unos cuantos números y tiene un muy buen planteamiento acerca de cómo es Spider-Man en el vecindario. Después corre con el run de Nick Spencer, que ya va por una propia historia. Y si no, corre con Coming Home de Straczynski. Ese es algo que muchos lo van a repetir, Coming Home. Pero es una muy buena base. Hay algunos puntos que sí tienes que tener en cuenta, que es en plan de que Peter y Mary Jane ya no están juntos y cosas así. Pero es algo que fácil te puedes adaptar, no es tan complicado. Esos tres puntos bases. Y ya como último diría, es que Ultimate no es tan recomendable para mí. Primero porque el origen lo alarga demasiado. Y segundo es porque a la larga se queda enfrascado en una sola etapa. Por eso no me gusta recomendar tanto Ultimate como empezar por ahí. Pero si quieres, normal, empieza por Ultimate. Pero, o sea, el que mayor tiene los beneficios es el 616. Empieza por el inicio, Amazing Fantasy XV y Amazing Spider-Man. Y no te preocupes por los cruces con las otras series hasta que te lo pidan, ahí sí es feo. O corre por Straczynski, Coming Home. O corre por Friendly Neighborhood. Y después te vas con la etapa de Nick Spencer. Así te recomendaría que empieces. Siguiente. ¿Qué opinas sobre los rumores que apuntan a Norman Osborn como el villano principal de la nueva saga del UCM? No me gusta. Prefiero a Norman Osborn en plan Duende Verde que en plan encabezando los Dark Avengers. O primero que sea Duende Verde. Y prefiero como nuevo villano al Doctor Doom. O a los Amos del Mal. Incluso Norman Osborn podría ser parte de los Amos del Mal, pero no líder.
¿Qué opinas sobre la idea de J. Jonah Jameson como el Duende Verde? ¿What? ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió esa idea en serio? O sea, no, no me suena muy. No me suena bien. Jameson no es un villano. O sea, creó villanos, pero no es un villano. Ok, manejó varias veces los Spider-Slayers, pero no es un. O sea, es que Jameson es. Jameson es complicado. Pero de ahí a un Duende Verde. No, 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 no. Lo dudo mucho. Tiene integridad el tipo al final del día. ¿Qué opinas de Grandes Héroes? Esa película animada que, pese a estar basada en un cómic de Marvel, no fue hecha por Marvel, sino por Walt Disney Animation Studios. En su momento me gustó. O sea, la emoción, la emotividad y toda esa cosa. Pero después. Está bien. Ahí nomás. Está bien. No es la gran cosa. Siguiente. El cómic maníaco. Sé que esta teoría es muy rebuscada, pero me da risa comentarla. En Spider-Man 3, en el lugar secreto de Harry, donde pelea con Peter, hay una ventana que se parece mucho a las del santuario de Doctor Strange. Por lo que el Doctor Strange de este mundo pudo adquirir la casa de los Osborn después de la película. Y en la secuela de Doctor Strange, o sea, Multiverse of Madness, aparecería el Doctor de ese mundo, así conectando ambos mundos. Lo sé, rebuscado. Saludos y que te vaya bien. Saludos. Sí, rebuscado. Y estoy en plan de, ¿cuál es la manía? O sea, lo encuentro muy difícil que vayan a. Que Sam Raimi vaya a adaptar. Vaya a poner su Spider-Man en Doctor Strange. Y es en plan de todos están de que va a aparecer Peter. Pero ya se han anunciado muchas cosas para Doctor Strange. Y estoy en plan de. Poner a Peter incluso como una referencia sería mucho. No sé, que la gente quiere. Quiere fanservice nomás. Y es en plan de por eso se decepcionaron porque no apareció el multiverso en Spider-Man Far From Home. Cuando era obvio que era una mentira. La teoría me parece rebuscada. Porque en el 2 te dicen que ya hay un Doctor Strange. Y a menos que se refieran como Doctor Strange por el cirujano. Podría ser, pero. No lo creo. Espero no haber llegado muy tarde. Bueno, yo solo quiero preguntarte sobre Secret Empire. ¿Qué te pareció? ¿Y qué mejorarías del evento? ¿Y por qué es que Hydra ya no ha sido tan relevante? No he terminado de leerlo. Me he quedado en el primer número. Lo he estado leyendo poco a poco, ¿no? O sea, he estado leyendo varios cómics ahorita. Me quedo en el primer número. De momento, es que empieza fuerte. Empieza con Ben un status quo total. Y eso ya es preocupante porque. Si cambias el status quo total, que después para regresarlo va a ser muy malo. Y bueno, ya, o sea, ya spoileé, al final fracasa. Y. ¿Por qué ya no se habla tanto de Hydra? Han perdido, ya han tenido su mega evento. Entonces van a dejar descansar un tiempo y después van a resurgir de nuevo. No pueden tenerlo cada rato constante, sobre todo después de una mega derrota como fue Secret Empire. Así de simple. Siguiente dice, ¿cómo se va a tomar el café? Supongo que se refiere a la imagen que puse. Pues espero me salir a las paredes, con los pies nomás, con una mano en la máscara y. ¡Toma! ¡Listo! No hay ciencia detrás de esto. Siguiente. Hola, señor Manico. Oh, Manico ahora. Nice. Aquí mis preguntas. ¿Extrañas la Marvel de la década de los 2000? Ya sea películas, videojuegos, series y por supuesto cómics. 2000, ¿te refieres de 2000 o 2010? ¿De cuándo es espectacular Spider-Man? Si es así, sí. A ver, en cuanto a cómics, en ese tiempo es que me gusta la forma en la que estaban relacionando en plan de Disassemble, te conduce a House of M te conduce a tal, esto te conduce a tal, esto te conduce a Civil War te conduce a este, a este, a este y a este. O sea, como que parecía que había un mega plan, todo estaba relacionado. Y eso me gusta, eso es orden, estructuras. Y de ahí como se abordó, no me gusta mucho. En cuanto a series, sí, esas hacían buenas series. Videojuegos. 50-50. Ah, los juegos ahorita parecen mejores. Spider-Man PS4, Miles Morales se vienen bien. El de Avengers parece prometedor, así que ahí fa faltaría para juzgar mejor. Nah, más o menos. Por el orden más que todo. Porque ahorita Marvel no parece mucho apuntar sus eventos. O sea, parece que uno conduce a este lado, otro a otro. Están como que. No tienen un mega esquema general, no tienen un arquitecto. Entonces, ahí faltaría un poco más de orden. Eso me gustó de los 2000, por ejemplo, en cuanto a cómics.
Pero ahorita, o sea, por su cuenta hay varios cómics que sí se le dan patadas a los cómics de ese tiempo. Entonces, hay obviamente algunos cómics que ahorita son malos y que demandan el progresismo de esta época. Pero en ese tiempo también había cómics malos que, si bien no eran progresistas, eran igual de malos. Así que no lo extraño demasiado. A pesar de que muchos están en plan de: no, Marvel en sus 2000 fue su mejor época. La actual Marvel Comics no vale verga, bla, bla, bla. O sea, los que hablan eso solamente no leen cómics. Es un poco raro. Y si leen cómics, pues deben tener sus razones. Pero eso creo que es más de gusto personal. ¿Harías un video sobre fusión? ¿Fusión? Sé que es poco conocido, pero su historia de origen hace que se me ponga la piel chinita. Fusión. Estás hablando de un personaje, su nombre en español, ¿no? Algo a buscar. No me acuerdo de él. No me acuerdo. No me acuerdo de él, la verdad. Entonces sería revisar su historia y ver, pero no creo. ¿Crees que sería una buena idea hacer una película de Norman Osborn estilo Joker, donde nos presenten sus problemas mentales? Un popular opinion. Norman Osborn me llega a parecer en muchos momentos mejor que el Joker. Es que en plan, es que el Joker tiene muchas. Es en plan de locura, locura. En cambio, Norman Osborn tiene la dualidad. Tiene la dualidad del hombre de negocios que quiere lo mejor para su hijo a pesar de que lo trata con métodos estrictos. Y tiene su etapa locura, Joker. Joker, digo. Duende Verde. Ok, ahí me trabé. Entonces hay una buena dualidad de cómo se va trastornando y cómo va viendo diferente y cómo va siendo el villano y cómo le va agarrando manía a Spider-Man y en general siento que eso apunta mejor. Y sí, pero, o sea, lo malo. Van a decir, es una imitación de Joker. Y la verdad, no estoy para aguantar a personas que digan eso. Sería muy bueno obviamente, pero dudo que lo hagan. Si lo hacen, tendríamos que soportar a varios diciendo: ahora se copian del Joker, ah, Marvel copiándose de DC desde tiempos inmemorables. Pues sí, se ha copiado varios conceptos, pero a veces las copias pueden resultar mejores. A veces los conceptos originales no son los mejores. Igual, o sea, esos conceptos que DC los tuvo se copian de otros más antiguos. Entonces, no sé cuál es la manía con decir copia, copia, copia. No es que todo hay inspiraciones, no tanto copias. Copias sería plagiar igualito. ¿Te gustaron las películas animadas de Marvel hechas por Lionsgate? Solo me acuerdo del Planeta Hulk. Y creo que los Versus fueron por Lionsgate también. No estuvieron mal. No estuvieron mal. O sea, me gustaron. Sí, sí me gustaron. O sea, el Hulk versus Thor, Hulk versus Wolverine y Planeta Hulk. Los vi los tres. Nice, me gustaron. Y no sé por qué no hicieron más. Sí me gustaron. Y de hecho, yo en su tiempo no leí Planeta Hulk. Había visto la película de Planeta Hulk y tiempo después me leí el cómic de World War Hulk. Pero más o menos ya lo entendía por la película. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los villanos tengan un vínculo con Peter Parker, trilogía Raimi? ¿Que todos los villanos salgan de Oscorp, The Amazing Spider-Man? ¿O que todos los villanos tengan un vínculo con Tony Stark? Los tres son una pésima idea. Pero es que los tres son una pésima idea. Sí, sé a qué te refieres exactamente, de que todos tienen una. O sea, todas las películas, las trilogías, las sagas tienen ese defecto respecto a los villanos. Es que, mira, con Norman Osborn justificable. ¿Por qué? Porque es el papá de su mejor amigo. Y hasta en los cómics es así, es una adaptación de por medio. Con Doc Ock era necesario, ya que tenía que mostrar la resolución final y la resolución en que ambos al final del día pudieron haber sido la misma persona en diferentes circunstancias. Y eso es algo muy bueno que Raimi hizo con Doctor Octopus. La 3. Venom por obviedades, pero Sandman no. Sandman es el que yo estoy 100% que no debía involucrarse con Peter. No sé por qué hizo eso. Ese sería el único fallo. Porque Venom obligadamente tiene que estar relacionado a Peter. Que todos los villanos salgan de Oscorp. Es que también sería. Es que es el más factible, ya que siendo una megacorporación malvada, puede mover sus influencias para taparlo todo. En algún punto se puede destapar, pero bueno. O sea, hasta lo que vimos de Amazing Spider-Man es justificable.
Y con Tony Stark, pues no, o sea, es lo mismo, o sea, no hay una relación ni con el héroe, ni con el plan de te estás metiendo conmigo, te estás metiendo conmigo, o sea, en mis asuntos, no me estás dejando en paz, entonces ahí me meto contigo, no. Preferiría que sean por Oscorp, a pesar de que las películas de Amazing Spider-Man son las que menos me gustan. Espero que me respondas, eres un grande, mucha suerte, gracias. Siguiente, ya entre los últimos, wow, genial. ¿Podrías analizar a Hulk y sus diversas personalidades, como la de Klue, que es su tristeza, Devil Hulk, el miedo a su padre, Green Skull, el Hulk vikingo, los dos Doctores Verdes, que son geniales, sí, el maestro, hay tela ahí para hablar, el maestro se quedó como una personalidad, porque es una versión alterna, ese, no me acuerdo, o cuando fue controlado por otros, Apocalipsis y The Serpent, por ejemplo, también el por qué nunca le dejan una personalidad fija o un estatus fijo. Ya que creo es el personaje que más cambia, literalmente. Igual sobre Moon Knight y lo atropellada que es su vida, o Hawkeye y su vasta carrera solo y con otros héroes. De Hawkeye con Moon Knight lo dudo, porque Moon Knight ya hizo orígenes heroicos, de Hawkeye también hizo orígenes heroicos, no tuvieron mucho éxito. Y tampoco creo que llamarían tanta la atención. De Hulk. Uf, de todo eso sí, habría para hablar, para hablar, para hablar. Siento que algún día le debo hacer un video a Hulk, defendiendo y dando a conocer cuál es la verdadera buena etapa más allá del monstruo salvaje. Siguiente y ya última. Al fin, ya me estoy cansando. ¿Cuál es la historia más rara que te haya tocado leer de la editorial? O incluso no solo de Marvel. En mi caso, de niño fue el cómic que narraste de Spider-Man, donde se convertía en una araña gigante para después reencarnar de. Bueno, mucho detalle. ¿Esa fue, te refieres al otro o a Cambios? Cambios es bizarra porque Peter técnicamente se embarazó. Y eso es muy bizarro. Otro que podría decir sería cómics noventeros de Venom, en plan la locura y. Había un cómic muy feo que lo odié, tanto por los gráficos y por el concepto, que era Venom versus Wolverine. Sí. Y es que perseguían a una rata. Una rata que era un villano o un alien, no me acuerdo. Después se cruzan con toda una joda total y los gráficos son malos y niños de por medio se meten. Y. Ah, no lean los cómics noventeros de Venom. Debería ser una ley. Son malazos. Y te diría esos dos. Los que me acuerdo. Y ya que me estoy cansando. Y bueno, eso sería todo. No hay conclusión a este divagando, ya que fueron muchos temas. Creo que llegué a abarcarlos bien, cuanto menos, o de una forma algo interesante. No sé, ustedes díganme. Al menos servirá. Creo que lo voy a dividir en dos, porque ha sido una hora, 2 horas. ¡Wow! Definitivamente, ¡wow! De nuevo, muchas gracias por comentar. Y bueno, me salen un poco de tiempo mientras voy haciendo los videos de spoilers. Siguen los videos de Super Espero no funciona. Ahora sí, Super Espero no funciona. Sigue el video de Ben Reilly, el Enciclopedia Spidey, que fue el que ganó a Kane por masacre. No tanto masacre, pero sí, por harta ventaja. Y sigue la crítica a Far From Home para terminar ya las críticas, las revisiones, mejor dicho, a las películas de Spider-Man. Y de ahí. Se va a venir o sea, una revisión general de punto por punto de cada saga. Ese se me ocurrió recientemente y sí, lo quiero hacer. Y si no todo sale bien, va a venir así seguido. Si no, puede que retome los gameplays de alguna forma. Porque creo que ahorita sí. Sí podré, creo, retomar los gameplays por la situación que actualmente ya. Son las circunstancias que están pasando. O sea, hacerlo todo no podía por ciertos motivos que no voy a discutir acá definitivamente. Pero ahora creo que sí. Entonces. Si retomo gameplays, pues va a haber así, como que intermitente. Si no los retomo, pues el siguiente va a ser Super Espero no funciona. Después va a ser Enciclopedia Spidey de Ben Reilly. Y después va a ser la revisión a Far From Home. Que ahí voy a hacer un cambio en la lista. Hubo un usuario, creo que Canal de Entretenimiento se llama, que también comentó acá, que me estaba diciendo que Venom era peor. Volví a ver Venom. Tiene razón. Tiene mucha razón.
Sobre todo en la batalla final. La batalla final de Venom es mala, es malísima. No sé qué me pasó. Habría que hacer una corrección en la tabla. Y bueno, Far From Home tampoco se salva. Far From Home tiene sus errores, muchos errores. Bueno, eso ya se va a ver en la revisión. Aquí estoy haciendo cuantos spoilers para los que llegaron acá. Si llegaron acá, díganme qué les pareció. Supongo que habrán comentado la parte que más les gustó del divagando. Son 2 horas, por Dios. Algo les debe haber gustado, así que comenten. Y bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.